el fenómeno que nos puede devolver a la Edad Media puede ocurrir en los próximos meses. La NASA, el NOAA y el Panel Internacional de Predicción del Ciclo Solar anuncian que el Sol ha llegado a su máximo histórico, invirtiendo su polaridad. Los próximos 12 meses serán críticos por su actividad extrema. El Sol ha entrado otra vez en un periodo crítico para la supervivencia de la civilización. Durante una conferencia con periodistas el pasado martes, representantes de la NASA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, y el Panel Internacional de Predicción del Ciclo Solar, anunciaron que el Sol ha alcanzado su máximo solar, un periodo de intensa actividad que se extenderá durante los próximos 12 meses. El Sol, apuntan, revierte su polaridad y entrará en su estado más peligroso, en el que se pueden producir más tormentas que si encuentran a la Tierra en su trayectoria. Pueden desembocar en un evento catastrófico para la humanidad, como los eventos tan conocidos como Carrington y Miyake, que ocurren cada pocos milenios. La diferencia es que ahora mismo toda nuestra existencia fuera de las zonas rurales y algunas zonas subdesarrolladas depende de la infraestructura eléctrica y digital. El ciclo solar es un fenómeno natural en el que el Sol alterna entre periodos de baja y alta actividad magnética. Aproximadamente cada 11 años, en el punto álgido del ciclo, los polos magnéticos del Sol se invierten, lo que provoca una transición de un estado calmado a uno mucho más activo y tormentoso. Durante el máximo solar, el número de manchas solares y, por ende, la actividad solar aumenta. La NASA y la NOAA siguen de cerca las manchas solares para predecir la actividad del ciclo. Estas manchas, zonas más frías en la superficie solar, debido a concentraciones de líneas de campo magnético, son los puntos de partida de las erupciones solares. Las manchas solares son la manifestación visible de regiones activas en el Sol, áreas de intensa y compleja actividad magnética que son la fuente de erupciones solares. Durante el máximo solar, el Sol puede desencadenar explosiones de luz, energía y radiación solar que generan condiciones conocidas como clima espacial. Estas tormentas solares pueden afectar satélites, sistemas de comunicación y navegación como la radio y el GPS, y redes eléctricas en la Tierra. En mayo de 2024, una serie de poderosas erupciones solares y eyecciones de masa coronal lanzaron nubes de partículas cargadas y campos magnéticos hacia nuestro planeta, creando la tormenta geomagnética más intensa en 2 décadas y posiblemente una de las auroras más espectaculares de los últimos 500 años. Este anuncio no significa que estemos en el pico de actividad solar del ciclo actual. El evento más potente registrado hasta ahora en este ciclo ha sido una erupción de clase X9.0, el pasado 3 de octubre. Las erupciones solares de clase X son las más intensas y esta es la mayor registrada hasta ahora. La NOAA anticipa que seguirán ocurriendo tormentas solares y geomagnéticas durante el presente periodo de máximo solar, lo que supone la oportunidad de observar auroras en los próximos meses y también la posibilidad de más impactos sobre la tecnología. Un evento Miyake o Carrington tendrían consecuencias catastróficas para la civilización moderna. El Carrington ya provocó el caos en 1859, cuando destruyó redes de telégrafo y provocó incendios en estaciones eléctricas. El Miyake es de una magnitud aún mayor, capaz de liberar radiación solar que se sobrecargaría y destruiría
la mayor parte de la infraestructura eléctrica y de comunicación a nivel global, pero también llegando con partículas de alta energía a la superficie terrestre. Los transformadores de la red eléctrica fallarían de manera generalizada, lo que provocaría apagones masivos en cadena que dejarían a las sociedades modernas sin electricidad, deteniendo el funcionamiento de hospitales, suministros de agua potable y la producción y distribución de alimentos. La infraestructura de Internet también sería inutilizada, con los cables submarinos y sus repetidores eléctricos fallando sin remedio. Las partículas de alta energía que llegarían a los centros de datos podrían también corromper datos y copias de seguridad. Sin electricidad y sin conectividad, la sociedad retrocedería a un estado preindustrial en cuestión de días. La falta de electricidad resultaría en millones de muertes y el colapso total de servicios básicos, llevando a miles de millones a situaciones límites. Según las proyecciones, en apenas una semana, el caos se apoderaría del planeta y básicamente retrocederíamos a la Edad Media. El Pentágono y otros analistas apuntan a que la recuperación tardaría décadas porque la reposición de los transformadores y otros componentes esenciales requeriría recursos y capacidades industriales que serían extremadamente limitadas tras el evento. Nadie sabe si uno de estos eventos pasará en este máximo, pero lo cierto es que cada vez que llegamos a este punto, estamos jugando a la ruleta rusa sin quererlo. Y esto es una crónica de una tormenta anunciada, ya que los efectos de los eventos solares extremos están todos documentados. Hay tres niveles de impacto. El primero es la erupción de una radiación de alta energía, rayos X y de ultravioleta extremo, que puede afectar a nuestra ionosfera en 8 minutos porque viaja a la velocidad de la luz. Los seres humanos vivimos en la ignorancia del grave peligro que el sol, nuestra fuente de vida, representa para la civilización humana en cualquier momento. En el libro La profecía de Orión, las profecías de los mayas y de los antiguos egipcios, hablaba Patrick Jeryl cómo se destruirá el mundo en el año 2012. En este libro, donde él habla sobre la profecía del 2012, que no se cumplió, pero sí estuvo a punto de cumplirse, dice Patrick Jeryl: en mi libro, mi primer libro, La profecía de Orión, encontré que una civilización superior fue capaz de calcular la fecha del anterior cataclismo en el año 9792 antes de Cristo. El hecho es que hay mucha gente que no está al corriente de esto. Y creo que algo grande ocurrirá, bueno, esto es lo que él decía del 2012, aunque está más relacionado con una inversión de polos. Él dice que en el libro de los muertos de los egipcios está escrito que en el año en que Venus hace una conjunción con una estrella de la constelación de Orión, entonces un cataclismo ocurrirá. Este evento planetario tiene lugar cada 24.000 años, pero lo que es de verdad especial es que en el año 2012 Venus realizará esa aparición exacta sobre la constelación de Orión y que además transitará por delante del Sol. El Sol experimentará una tremenda reversión en su campo magnético. Esto hará que caigan trillones de partículas a la Tierra. Y cuando todas estas partículas procedentes del Sol alcancen la Tierra, el campo magnético de la Tierra cambiará.
otra de las cosas que pasará es que, por ejemplo, ahora tienes que la velocidad del océano en el Ecuador es de unas 1000 millas por hora. Esta velocidad, en cuestión de un día, se reducirá a cero y después volverá a alcanzar las 1000 millas. Un cambio en el movimiento que podrá llegar a las 2000 millas por hora y que provocará increíbles tsunamis de más de 2 kilómetros de alto que cubrirán la Tierra. En la actualidad, los científicos piensan que cada pocos cientos de años vamos a tener un evento de nivel Carrington. El último fue en julio del 2012, pero afortunadamente ocurrió hacia el lado opuesto a la Tierra. Pero cada 1000 años vamos a tener un evento que es 10 o 20 veces más fuerte que el evento Carrington. No es una cuestión de si lo vamos a sufrir o no, es solo una cuestión de cuándo va a pasar. La recuperación es una misión imposible. A nivel planetario, que es como se espera que suceda, todo esto sería muchísimo más grave. Solo durante los primeros meses, cientos de millones de urbanitas morirían por infecciones y hambrunas regionales debido a la falta de distribución de medicinas, alimentos y agua potable, causada por el colapso en cascada de absolutamente todo, gracias a la destrucción de la red eléctrica. Pasarán décadas antes de poder llegar a fabricar y reemplazar todos los transformadores dañados en todo el globo. El tiempo de fabricación y entrega de uno de alta tensión en tiempos normales es de 2 años. El campo estaría relativamente a salvo en las primeras semanas, pero la migración masiva de ciudadanos huyendo de las urbes será un enorme problema. Un par de años después de la erupción, muchas estructuras estatales habrían desaparecido por el colapso de los recursos, los grandes desastres en todas las industrias y la fragmentación inevitable de la sociedad. Ahora mismo estamos a merced de nuestra propia estrella, pero la industria ignora este peligro, por un sencillo motivo: los costos. En vez de invertir en la protección de sus redes ante un evento que pasará tarde o temprano, lo ignoran y trabajan para que los legisladores lo ignoren. En Estados Unidos, por ejemplo, es prácticamente ilegal que una corporación priorice cualquier cosa que no sean los beneficios para los accionistas del próximo trimestre. Hay muchas cosas que deberíamos hacer de manera diferente. La elección ética es obvia. La elección del beneficio a largo plazo es obvia. Pero las personas con el dinero y el poder en Estados Unidos y en el resto del mundo están legalmente obligadas a no priorizar esas cosas. Lo que se necesita es una nueva organización de la red eléctrica que la haga más resistente, con generación más local y sistemas redundantes. La única manera de prevenir esta catástrofe inevitable es que el mundo acuerde tomar las medidas adecuadas. Está claro que la solución está en todos nosotros, en la presión que podamos hacer sobre los políticos, exigiendo la protección de una infraestructura que ya no es solo un bien público, sino una fuerza imprescindible para soportar el tejido social y económico que nos permite sobrevivir. Entonces, tal vez, no tendremos un desastre de varios trillones de dólares cuando ocurra lo inevitable. Esto solamente depende de todos nosotros.